allá de esta pandemia, que me ha tocado ejercer de chef de nuevo, pero la realidad es algo que traigo en el corazón y quiero que vean cómo una persona que empieza estudiando cocina, que luego pasa a estudiar la diplomatura en turismo, posteriormente hago una maestría de empresas hoteleras, cómo uno termina en el mundo inmobiliario a 10.000 kilómetros de su casa y lógicamente lejos de mi familia, papás, mamás, hermanos, ¿no? Y abuelos. No es fácil, no se crean que todos los días, desde el día que aterricé en el fantástico y bonito aeropuerto de Cancún, no siempre todo estuvo de nuestro lado y eso es algo que luego les voy a comentar también. Entonces, bueno, si les parece, en resumen, yo en España, todos mis años de España estuve en el sector hotelero y de ocio. Básicamente, mi grosso fue en hoteles de costa, básicamente las Islas Canarias, que fue uno de mis aprendizajes en ese camino de aprendizaje que siempre uno nunca deja de aprender. Estuve también en el mundo de los parques temáticos. Nos tocó la apertura de un parque de Universal Studios, el único en Europa. En estos momentos, ese parque, además, en ese mismo parque, aparte de lo que es el parque temático, está el único, bueno, los únicos dos parques temáticos de Ferrari, el Ferrari Land a nivel mundial. Y también en ese resort se abrieron dos campos de golf muy importantes. Y todo ese mega resort frente al mar y muy cerquita al aeropuerto de Barcelona. Entonces, ese es un poco mi back, hoteles, pues el camping como compañía familiar y parques temáticos, ¿vale? Ahí pasé por diferentes áreas y por bastantes años. También pasé mucho tiempo en temas de restaurantes, en Francia, en mismo España. Tuvimos oportunidad de hacer muchísimas prácticas. Es básico. Y eso ténganlo en cuenta, que muchas veces para poder llegar al éxito, para poder realmente volar y conseguir los sueños, no siempre podemos esperar que nos paguen millones por hacer un trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un dato muy importante. Nadie nace enseñado y muchas veces deberíamos de pagar por trabajar. Pero bueno, en mi caso intenté no pagar por trabajar, intenté pues que no me pagaran, pero ahí estuve, ¿no? Básicamente esa es la parte de presentación. Quiero empezar, si quieres pasamos al siguiente slide, a cuál es tu sueño. Quiero entrar un poco en el tema de los sueños y esto va atado con tu propósito, con un poco el tema de esta plática de hoy. Es muy importante en la vida. Y cuanto antes mejor, pues definamos cuál es tu propósito en la vida, ¿no? O sea, es muy importante que definamos desde ya, o sea, no importa si están terminando la universidad, si ya la terminaron, o si ya están trabajando o ya emprendieron, es muy importante tener claro cuál es tu propósito en la vida, porque muchas veces. No, yo soy médico, o yo estudié medicina porque mi papá o mi abuelo era médico. No, yo soy abogado porque me gustan las leyes. Pero, ok, tenemos definido nuestro oficio y está muy bien. Pero, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué queremos? ¿Qué quieres tú en tu vida, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un stop, no importa edad, y si uno ya lleva 10 años trabajando, pues también está a tiempo hacer una parada, si no tuvo tiempo de pensar y de soñar, porque les reitero, ninguna persona exitosa puede llegar al éxito sin un sueño. Entonces, yo creo que es muy importante, y este es el título, de cuál es tu sueño más grande. Yo les digo, pregúntense, digo, evidentemente el sueño para cada uno será diferente, para mí puede ser, no sé, que cuando esté viejito, subirme a un velero, irme a navegar por el Mediterráneo, ¿no? Y pasar unos años navegando. Para otro es, pues, poder vivir en el campo y ser pintor. Para otro será el tener una familia, pues, muy grande, muchos hijos, nietos, ¿no? Digo, cada uno en la vida, pues,
tenemos nuestros sueños. Pero es muy importante saber cuál es tu propósito. Necesitamos tener un propósito de vida. Y les voy a decir algo. En mi caso, y vamos a ir ahora a ver qué herramientas tenemos para definir nuestro sueño. Yo tengo una que me funcionó muy bien. Pero es muy importante, como les digo, saber cuál es nuestro propósito y qué queremos. Y les voy a decir algo. Mi primer propósito, cuando tuve oportunidad hace unos años de generar mi primer dinero, yo en esa época dije, voy a invertir en unos terrenos, en este caso fue en Playa del Carmen, en El Ejido, y dije, quiero hacer un salón de eventos, ¿no? Y dentro de esa filosofía del salón de eventos, más allá de lo que iban a pagarme por la renta de ese espacio para eventos, para 15 años, para lo que fuera, en mi cabeza siempre estuvo destinar parte de ese salón a ayudar a gente, ¿no? Y ahí entramos en una palabra muy importante que es el altruismo. Voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar un tema que el altruismo de alguna forma es cómo podemos ayudar a los demás. Y muchas veces el altruismo hoy en nuestra sociedad existe. Todos hemos en algún momento de la vida visto a alguien en la calle que pide dinero y le hemos dado una moneda, ¿no? Sin saber quién es. Todos en algún momento de la vida nos hemos dado ayuda para niños que no tienen recursos. Todos en algún momento de la vida hemos sido altruistas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay altruismo también que lo llevamos dentro, ¿no? Incluso en las especies animales. Hay un caso de un niño que se cae en un zoológico en Chicago, se cae el bebé y había otros gorilas que iban a atacarlo y va una mamá con un bebé chiquito, los para, protege al niño y lo entrega a la seguridad del zoológico, ¿no? Entonces, el altruismo existe de manera innata. Entonces, yo creo que es muy importante este tema que estoy comentando para que lo tengan ahí, de que para lograr el verdadero éxito, reitero, el verdadero éxito no es únicamente ya logré mi gran casa, ya logré tener no sé cuánto dinero en el banco, ya logré... No, o sea, el máximo, vamos a decir, punto para lograr la felicidad está pensando en los demás. Y eso ahí lo dejo para que lo reflexionen y luego veremos por qué. Volviendo a los sueños, yo en mi forma, no les voy a negar, también me tardé unos años en escribir. Siempre tuve sueños, ¿no? Pero me tardé unos años en escribir ese sueño y no fue hasta que me caso, y en el año 2012, mi esposa me dice, volviendo al viaje de novios, oye, Marc, tenemos que hacer el Vision Board, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y qué es eso? Y dice, no, el Vision Board, pues es básicamente hacer una cartulina grande, vamos a recortar imágenes, vamos a generar qué queremos en nuestra vida. Y justamente en mi caso encajaba perfecto en una etapa nueva donde arrancaba una nueva etapa con mi pareja, en este caso ya mi esposa, y donde venía una nueva etapa que pues iban a pasar muchas cosas, ¿no? Esto fue hace 8 años, acabo de cumplir este mes 8 años de casado. ¿Qué es lo que pasó? Pues básicamente mi esposa me enseñó su vision board de cuando tenía 15 años y realmente me dejó sorprendido porque definía muy claro el presente que estábamos viviendo en ese momento. Y estaba completamente con descripción completa y ella lo hizo cuando tenía 15 años. Entonces, es muy importante, esto es un poco la ley de la atracción, ¿no? Cuando tengan tiempo, vean o lean el libro del secreto, ¿no? Entonces, la ley de la atracción, eso es muy importante. Entonces, el vision board no es más que plasmar en una cartulina, recortamos imágenes, recortamos cada uno en su forma. Yo, en mi primer vision board, básicamente, en ese entonces éramos mi esposa y yo, no teníamos absolutamente nada más que el uno al otro, y ahí plasmamos cuál era nuestro sueño, ¿no?
el sueño, pues, de como recién casados, pues, de generar una familia, ¿no? Era, pusimos imágenes de un papá, una mamá, los abuelos, unos niños, pusimos incluso una imagen de un joven, pues, ya como universitario o saliendo de la universidad, con una imagen que sacamos de una familia muy reconocida a nivel mundial, en el mundo empresarial, como la tercera generación, ¿no?, de esa familia. Pusimos también cosas materiales, ¿no?, porque pues, no teníamos casa. Dijimos, queremos, nuestro objetivo, nuestro sueño es tener una casa, es poder, pues, tener a nuestros hijos. Algunas cosas materiales, otras tenían que ver con el amor, con la gratitud, con muchos temas, ¿no? Y básicamente hicimos un vision board grande y lo pusimos en el closet o en nuestro cuarto de manera que lo pudiéramos ver permanentemente, ¿no? Básicamente lo que les quiero decir es que yo les invito a que en su tiempo libre y ahora que estamos todos confinados en las casas, les invito a que piensen de manera individual, en pareja, como ustedes quieran, cuál es su sueño, ¿no? Porque, reitero, todos los grandes soñadores en algún momento se hicieron realidad esos sueños y son todas aquellas personas o empresarios o líderes o artistas que hemos visto o que vemos hoy en el mundo. Entonces, pero nada sale de la nada. Siempre tiene que ir a través de un sueño. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es tu sueño más grande? Piénsenlo, plásmenlo en una cartulina y en mi caso, en la parte de atrás, nosotros describimos exactamente todas las cosas que queríamos en palabras, ¿no? Creo que es mágico lo que pasa. Llevo 15 años en el negocio inmobiliario y no les voy a mentir, en los últimos 5 o 10 años, todas las personas que se incorporan en mi compañía, en mi casa, cualquier entidad, no importa el nivel adquisitivo, yo le pido a todo el mundo que haga el vision board. Y les voy a decir algo, hay muchos que no lo hacen. Probablemente pues, son los que no tienen sueños, ¿no? Digo, sueños tenemos todos, pero a veces el humano no siempre quiere llegar al éxito, no siempre quiere soñar y no siempre quiere salir. Y yo siempre digo, si a alguien no le van bien las cosas, es porque depende de uno mismo. Y lo mismo digo, no piensen, cuando hablo como presidente de Coparmex, el gobierno no va a solucionar el mundo. Cuando hablamos en mi casa, mi vecino no va a solucionar mi casa, ¿no? Entonces, todo depende de uno. Tampoco puedo dejarle todo el peso a mi esposa o a mis hijos, porque si ellos pues, no manejan bien mi casa, pues todo está mal, ¿no? Todo depende de uno. Y en el tema de soñar, les recomiendo que hagan la prueba. Hagan el vision board. Les aseguro, yo hice la prueba, ¿no? Aquí está, ¿no? El sueño de Mark, ¿no? Si quiere, pasamos al vision board, la siguiente hoja. Un segundito. Ruth. ¿Le puedes pasar? Vision board. Vámonos al sueño de Mark, por favor. La siguiente. A ver, una más. Ya, aquí. Bueno, ¿qué les digo? En mi caso, nosotros hicimos en el 2012, hicimos un vision board gigante y les digo una cosa, yo no creo que pasaron más de 3 años que hasta la última recorte que yo puse en ese vision board se hizo realidad. Todos y cada uno. Evidentemente, ninguno de mis recortes tenía que ver con robar, ninguno tenía que ver con hacer daño a los demás, ser infiel, todas aquellas cosas que existen en el mundo que lógicamente no son buenas, ¿no?
yo reitero que siempre hagan la prueba, hagan ese vision board. Y yo les digo, yo de chiquito, desde muy chiquito quería ser amo. Yo decía, yo quiero ser amo. Yo decía, yo quiero ser dueño. Me tardé años porque siempre salía una empresa, y esto es algo que tienen que tener paciencia, y es muy importante el aprendizaje, el bagaje, el viajar, el aprender, el entender diferentes organizaciones, y es la única forma de crecer y de llegar al éxito, ¿no? Entonces, luego, si quieren, cualquier duda que tengan en la parte de preguntas, me pueden preguntar cualquier duda del Vision Board, pero recomiendo muchísimo que lo hagan. Yo lo hice, mi esposa lo hizo a los 15, se cumplió, lo hicimos al 2012, se volvió a cumplir, y les puedo asegurar que tengo muchísimos colaboradores hoy en GMB que entraron en la empresa de cero, ni siquiera tenían todavía claro cuál era su sueño, y a fecha de hoy ya van por el segundo Vision Board. El Vision Board puede cambiar con los años. El Vision Board es lograr el sueño constantemente, ¿no? Porque precisamente esto es como cuando queremos un juguete de niños, ¿no? Cuando ya lo tienes, pues quieres otra cosa, ¿no? Entonces, en el mundo de los sueños, como los sueños son mucho más amplios que no algo material, pues los sueños pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Entonces, hagan la prueba y les aseguro que les va a funcionar. Y la única cosa que yo hice, cuando yo lo hice, fue tenerlo en un lugar visible y estarlo viendo constantemente. Pasamos a los hábitos, la parte del éxito. Podemos cambiar de hoja. Pero bueno, básicamente aquí les quiero hablar un poco dentro de ese de tu propósito, que como les decía, todos en la vida tenemos que tener un propósito, porque si no, pues la vida no tiene sentido. Yo les diría, el éxito es un camino difícil, es un camino que requiere mucha constancia. El éxito, difícilmente uno sale de la universidad y pues ya fue exitoso. O sea, el éxito se tiene que cultivar. Uno puede ser exitoso en la universidad, un alumno ejemplar, una persona pues implicada en la comunidad de la escuela, una persona implicada en las comunidades donde vive. Ese sería pues el máximo, yo creo, éxito de un alumno que está en su etapa final de la universidad o ya salió, y el éxito se cultiva constantemente, ¿no? Pero realmente el llegar al éxito, para mí, el éxito no tiene valor si uno no es feliz, ¿no? Entonces es muy importante, independientemente de lo que vivamos en nuestras casas, de lo que pase. Yo en mi caso tuve una suerte, que tuve a unos papás que siempre me apoyaron, y creo que esto es algo que no siempre todos tenemos. Yo tuve esa suerte y lógicamente me empujaron a buscar el éxito de una forma más fácil. Pero les voy a decir una cosa, no hay forma de llegar al éxito sin fracaso. Es decir, suena mal y suena contradictorio, pero la única forma de llegar al éxito es a través del fracaso. Y tenemos grandes figuras en la historia de la humanidad que nacieron a raíz de un fracaso. Entonces, este es un dato muy, muy importante. Para mí, el éxito no tiene que ver únicamente con el dinero. Lógicamente, el éxito empresarial, por ejemplo, te lleva al dinero. Pero yo quiero que vean el éxito como un estilo de vida, ¿no? El éxito se logra pues siendo feliz, ¿no? ¿Y cómo somos felices? Pues históricamente y analizando la mente, y esto es algo científico, reitero, hay un tema que es el altruismo, que es muy importante, y no dejen de lado ese lado, que es el cómo puedo yo ayudar a los demás. Piensen bien en ese lado y les va a funcionar tanto a la hora de vender un servicio
¿cómo puedo ayudar al cliente que tengo delante teniendo la mejor caja, por ejemplo, de tomates, teniendo, ofreciéndoles la mejor habitación de mi hotel? O sea, el éxito, hay muchas formas de cultivarlo, ¿no? Pero siempre debe de ser pensando en los demás. Y de verdad, la máxima, y en el análisis de la mente, esto está estudiado y comprobado científicamente, la máxima felicidad se produce cuando pensamos con los otros, ¿no? Y eso es un tema muy importante. Hay otro tema muy importante que tampoco les van a explicar a veces en la... No te lo explica la teórica, es la empatía, ¿no? Yo diría que los equipos más exitosos que yo he tenido, por ejemplo, en mi mundo, que nos dedicamos a la venta de departamentos, no basta únicamente en tener un gran líder, no basta en que Mark le encante lo que hace y sea un buen líder. Para que un equipo sea exitoso, se requiere de varios temas. En primer lugar, que tu equipo tenga mucha empatía. Y ese es un tema muy importante. El mejor equipo que pueden hacer ustedes en sus empresas en un futuro es tener gente empática. En la parte de las claves del éxito, ahí pueden ver, por ejemplo, tienen que tener gente a su alrededor que vea el lado positivo. Yo les digo algo, en la vida huyan siempre que puedan, digo, porque si a uno le toca cuando llega a casa y no tiene de otra, pues no tiene de otra. Pero simplemente ahí bloquéense mentalmente y no dejen que les afecte. Pero siempre tienen que buscar tener gente positiva a su lado. Este es muy importante. Yo siempre en mi mundo hablo de la oscuridad, el lado oscuro y la luz, ¿no? En este caso, siempre lo decimos, las energías negativas y lo malo está ahí en todo nuestro alrededor. Les aseguro que si ustedes emanan, sueltan luz, pues son positivos y son personas felices, o sea, son capaces de buscar el equilibrio, porque el equilibrio no es fácil. No son fáciles ni los matrimonios, ni las amistades, ni las relaciones con un profesor, ni la relación con un jefe, ni con tus hijos. O sea, las relaciones son muy complicadas, pero debemos buscar el equilibrio. Y sobre todo en el mundo laboral, que es un poco la parte de emprender, que de alguna forma les están inculcando a través de aquí de la Universidad Riviera, tienen que tener muy en cuenta ese punto, que cuando armen estructuras, siempre que haya alguien que contamina, mi recomendación es sáquenlo rapidísimo. No permitan tener gente tóxica a su alrededor. Estamos llenos de gente que solo se queja. Esto es muy importante. El karma, ese va solito. No piensen que es necesario que nuestros cuerpos policiales los agarren rompiendo o punchando una llanta de un carro, ¿no? O sea, no es necesario que les vea nadie. Si lo hacen y está mal, el karma solito les va a regresar. Lo mismo pensamientos. Yo he hecho la prueba. Yo una vez tuve un caso de un empresario que me hizo una extorsión, tal cual. Les digo cómo logré que esa extorsión terminara. Les voy a asegurar, esa noche, y no voy a entrar en temas de religión, me dediqué a rezar y fue mi esposa que después de varios rosarios me dice, ¿sabes qué? Ya tengo la solución. Hay que rezar por él, por esta persona que no está bien y darle amor. Y les puedo jurar, y esto es real, y perdón que no se debe de jurar, que a las 7 de la mañana de ese día, que yo a las 3 de la mañana terminé de rezar, me llegó un correo de ese señor donde llegábamos a un acuerdo sin tener que pasar por la extorsión. Solo fue porque a mi esposa se le ocurrió, vamos a darle amor, vamos a limpiar.
y solito se difuminó. ¿Qué más? Siempre es muy importante para llegar al éxito, pues identificar soluciones, no problemas. Todos hemos estado en grupos de amigos, con gente, y siempre hay alguien que se queja de todo, ¿no? En la universidad. No, no, es que la profe tal no la aguanto, es que el otro, es que cuando llego la comida que me hacen en la cafetería no me gusta. Bueno, para mí, la gente resolutiva, la gente exitosa, identifica soluciones, no problemas. Y en la vida, les aseguro que en el mundo que estoy yo ahora, en el mundo inmobiliario, con miles de temas, problemas, si yo no usara la mente para identificar soluciones y no problemas, estaría perdido. Si yo me dedicara a criticar todo el día, estaría perdido. Y no olviden el tema del karma, porque el karma va solo, y el karma va solo en todo, desde la infidelidad, que es algo que hoy todos tenemos para mí una herramienta que me preocupa mucho para el futuro de mis hijos, que es la que venga en su momento, que es el Netflix. Yo veo la gran mayoría de series de Netflix, independientemente que expresen o no la realidad que vive el mundo en estos momentos, mucho del Netflix yo veo contenidos que no, de alguna forma, no informan lo que a mí me gustaría que el día de mañana mis hijos hagan, ¿no? Entonces, yo les pongo ahí también un foco de atención. No digo que no se vea Netflix, pero sí tenemos que cuidar mucho en un futuro, pues todo lo que sale hoy en día abiertamente en las series televisivas. Es muy importante también para el éxito, y todos los que en estos momentos somos empresarios, sabemos lo difícil que es lo de gasta dinero para ganar dinero, ¿no? O sea, es muy importante siempre cuando emprendan tener muy claro los números. Lógicamente nadie va a empezar con dinero, pero sí les digo que cuando empiecen a ganar dinero, que a todos nos ha pasado, pues no piensen que ya es momento de gastarlo. Porque luego llega una pandemia como el COVID, ¿no? Y cómo lo hacemos para seguir pagando las nóminas, ¿no? Así que es muy importante, pues, gastar dinero para ganar dinero, ¿no? Y muchas veces uno lo primero que hace cuando gana el primer dinero, pues es comprarse ese carro increíble, y que todos hemos hecho ese tema, ¿no? Tenemos que pasar por ese lado, pero en algún momento de la vida nos damos cuenta que probablemente hubiese sido mejor comprar un carro de la mitad de precio y haber guardado el resto, porque nunca sabemos, ¿no? Es muy importante, como les decía, para el éxito, la empatía. Lo comenté antes, pero muy importante usar la empatía para el éxito. Y también les quiero decir la parte negativa del éxito, porque el éxito tiene, o sea, el éxito, cuando uno logra el éxito, cuando uno le va bien, cuando uno todo tira para arriba, lo hemos visto con las celebrities, lo vemos con los jugadores de fútbol, lo vemos con la gente que de golpe pasa de la nada, se hace muy exitosa, y muchas veces el no saber manejar ese éxito te lleva a la infelicidad y te lleva a la depresión, que es un poco lo que está pasando en el mundo hoy en día, que una gran parte de la población pues no es feliz, ¿no? Hay un tema muy importante que también les quiero dejar en esta mesa y que tiene que ver también con el éxito, y lo aprovecho por el hecho de la situación que estamos viviendo de la pandemia. Lógicamente, esta pandemia pues nos confinó a todos en casa, y hay un tema muy importante en la vida de los seres humanos, y es que el ser humano necesita, por ¿cómo se llama?, científicamente, necesitamos relacionarnos. Y por más que podamos usar las tecnologías como lo estamos haciendo ahora, es básico y muy importante el tener relaciones, es decir, el estar con gente, el convivir, el estar con comunidad. Esto es algo muy importante, y la felicidad
del ser humano está muy condicionada a ese punto. Y les voy a poner dos datos. Hoy, Estados Unidos tiene ya, si no me equivoco, el 40% de Estados Unidos tiene el sentimiento de soledad. Entonces, están viviendo bajo una depresión dada por esta falta de relaciones humanas, ¿no? Entonces, es muy importante que no se aíslen. Digo, no, sé que esto no va directamente proporcional al éxito, pero es muy importante las relaciones humanas para que logremos ser felices y, por ende, podamos lograr el éxito, ¿no? ¿Qué más tenía de puntos que les quería decir? Bueno, también incluso en Inglaterra ahora está saliendo ya una asociación del propio gobierno para ayudar a la gente solitaria, ¿no? Entonces, este es un dato muy importante para que lo cultivemos y trabajemos, y eso siempre nos va a ayudar al éxito. Y reitero, no hay forma de llegar al éxito sin equivocarse, ¿no? Yo tuve la suerte, como les dije, que tuve unos papás que siempre me apoyaron, hasta incluso cuando sabían que me iba a equivocar. En mi caso, me funcionó, lógicamente me daba contra la pared, pero no hay forma de crecer ni de llegar al éxito sin el fracaso. Y le ha pasado a todos, Steve Jobs, a todos los grandes que busquen en la vida. Aquí tengo, bueno, luego hay uno de los slides que es de mis frases preferidas, ¿no? De Walt Disney, el famoso "If you can dream it, you can do it". Esta es mi frase que siempre me pongo en mis oficinas. Si quiere, pásala. Son dos diapositivas más, Ruth. Una más. La que sigue. Aquí. Esta es una de mis book insignia. Desde la primera oficina que abrí en Playa del Carmen, siempre he tenido esa frase en la pared de mi despacho. Y siempre me inspiré mucho. Vean la película y van a entender que cómo crea Walt Disney pues un imperio, ¿no? Y cómo lo crea a través del fracaso y el fracaso y el fracaso. Entonces, pues la realidad es que ojalá a la primera, y gracias a todo lo aprendido aquí con la Universidad Riviera, ojalá a la primera pues logren el éxito y ya les vaya muy bien. Pero yo les digo que 99% seguro van a caer muchas veces y tienen que levantarse, y el verdadero éxito está en saberse levantar, y cuando uno se cae, volver a levantarse. Y digo, pueden verlo en ejemplo como Donald Trump, ¿no? Que mil veces ha quebrado como empresario, y cuántas veces se ha levantado, y cómo, independientemente de su línea política, cómo no solo logró levantarse de esas veces que ha quebrado su empresa, sino que además acabó siendo pues la figura más importante de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente yo quería como hacerles unas reflexiones. Es muy importante también para llegar al éxito el ponerse metas. Básicamente, para mí, las metas, que no dejan de ser mis sueños, las pongo a través del Vision Board como herramienta. Necesitan metas, necesitan sueños, y hay algo muy importante que requieren de educación, que es una herramienta que todos ustedes, yo digo que son suertudos, porque hay muchísima gente en el mundo en estos momentos con un alto índice de pobreza que ni siquiera tienen la posibilidad de realizar estudios universitarios o incluso la preparatoria o incluso la escuela como todos ustedes. Entonces, yo creo que ustedes ya tienen mucho ganado. Es muy importante, reitero, ponerse metas, tener sueños y la educación. La educación, sin ella, pues no ejercitamos nuestro cerebro y no logramos avanzar en absolutamente nada, ¿no? Otra cosa que les quiero decir es que cuando también
en el manejo de las crisis, cuando les venga una caída, que les van a venir muchas en lo personal, les digo algo, al final todo lo que vivimos depende de la forma en cómo lo vemos. Si nosotros somos capaces de, no sé, vamos en el carro, chocamos, es una realidad, si ya chocamos, ya chocamos. O sea, es que si hubiera, es que si no hubiera salido, señores, o sea, chocaste. Entonces, tienes que tomar riendas y decir, choqué, bueno, ¿cómo soluciono? ¿No? Vamos a hablar con el seguro, voy a hablar con el policía, voy a hablar con el señor que le choqué. O sea, hay que buscar solución, ¿no? Pero es muy importante ese tema. Y si podemos volver, Ruth, a uno atrás, quiero ir a la parte de las verdaderas ganancias, van más allá de lo económico. Esta es una que por mucho tiempo he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, sobre todo, ustedes saben que en México hay un gran contraste y es un país donde por un lado hay mucha pobreza y por otro lado hay mucha gente rica. Y en mi transcurso de estos 15 años o un poquito más en la Riviera Maya y Cancún, me ha tocado conocer a muchos hijos de grandes fortunas mexicanas. Y fíjense que son muy pocos los que podría poner en la mesa que a pesar de tener mucho dinero, he tenido oportunidad de verlos en etapas con prácticamente totalmente infelices. Entonces, quiero también dejar un dato muy importante, que el dinero, hay un momento en que uno, o sea, nosotros buscamos el éxito, buscamos lógicamente estabilidad económica porque nos da paz y tranquilidad, pero hay un momento en que el dinero, por más que hagas, no te genera más felicidad. Entonces, es muy importante irnos ahí a un tema muy importante, que son los verdaderos valores del ser humano, que es una, pues en mi mente es el ser agradecido. Es muy importante que seamos agradecidos. Empezamos de adentro para afuera, podemos empezar en nuestro ámbito familiar, nuestra casa, porque muchas veces, y les digo, a mí me pasaba, ¿no? Damos por garantizado que mi mamá es mi mamá y mi mamá me tiene que cocinar y mi mamá me tiene que poner el plato en la mesa y mi mamá me tiene que hacer la cama y mi mamá me tiene que limpiar mi cuarto, ¿no? Y les digo una cosa, ahora que la tengo a 10.000 kilómetros, no tienen idea cómo la echo de menos. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. Todos estamos viviendo la pandemia. Seguramente todos íbamos al cine, todos íbamos a jugar a fútbol, todos íbamos a la playa. Estamos de acuerdo que todos ahora, todos nos damos cuenta de algo que ya teníamos, pero que igual no lo veíamos porque ya lo dábamos por garantizado. En el mundo económico estamos en lo mismo. Las verdaderas ganancias van más allá de lo económico. Yo les sugiero que para llegar al éxito busquen, analicen, vean vídeos del altruismo, vean todo lo que puedan ver de cómo ayudar a los demás. Les aseguro que no hay mayor satisfacción que ayudar a los demás. Y eso yo, en mi caso, en mi empresa, tan pronto pude, me dediqué y dedico todo el tiempo posible a ayudar a los demás. Ayudar a los demás quiere decir que cuando uno es exitoso en un territorio y tiene la posibilidad de incidir con temas de responsabilidad social, se debe de hacer. ¿Cómo lo hice yo? Empecé con la Cruz Roja. Empezamos a ayudar en Tulum. Donamos una ambulancia. Después donamos un dinerito cuando ganamos un dinero. Y poco a poco, del primer dinero, empezamos a poner un dinerito. Luego nos fuimos con El Amor Te Elige a Ti, donde empezamos con regalitos en Navidades para los niños con discapacidades.
Poco después vimos la forma de cómo ayudar a que esa entidad tuviera una forma pues, más profesional. Buscamos formas de ayudar para conseguir un lugar para ejercer la escuela. Seguimos ayudando a la Cruz Roja. En el medio pues, nos sale otro organismo con discapacidades en Tulum y dijimos, les donamos el terreno para hacer la escuela. Poco a poco hay muchas fórmulas. El éxito, pues no todo tiene que ir a seguir desarrollando, a seguir comprando cosas, a seguir buscando regalos, ¿no? Y yo creo que en momentos como ahora, todos somos capaces de ayudar a alguien. Y ahí es donde están las verdaderas ganancias, ¿no? Que van más allá de lo económico. Podemos ayudar de mil formas. Podemos ayudar a un vecino, le traemos un paquetito de arroz. Le podemos ayudar a una señora a cruzar en la calle, como digo siempre, con una sola sonrisa. Es muy importante ser agradecidos, sobre todo en nuestro entorno más directo, seamos agradecidos. No pensemos que nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros amigos están ahí para siempre. ¿Cuánta gente no ha perdido la vida en el COVID-19, por el COVID, por la pandemia? ¿Cuánta gente no ha perdido la vida por un accidente de tráfico? Recuerden, el día que ya no están, ahí sí que ya no hay forma. Entonces, es muy importante la gratitud. Es muy importante el hacer las cosas con amor. Y les aseguro que si ustedes usan esas herramientas, los sueños se van a cumplir, los vision board se van a cumplir y el éxito va a llegar, ¿no? Entonces, pues, básicamente mi plática iba por aquí. Digo, podría hablarles de muchas cosas si me centrara ya en temas específicos, pero quería más bien dejar una reflexión a todos de que una que sí se puede, de cómo en nuestra vida podemos influir en tener un mejor, en la parte de responsabilidad social. Es muy importante que en nuestras empresas siempre destinemos algo a responsabilidad social. Nosotros ahora, en este proceso de pandemia, pues nos hemos dedicado también un rato hemos comprado despensas, hemos estado entregando despensas tanto en Tulum como en Playa. Llevamos pues más de 3.000 menús entregados. Tenemos uno de los restaurantes del grupo que se dedica todos los días única y exclusivamente a cocinar para aquellas personas que hoy tienen necesidad. Y les diría infinidad de cosas que se pueden hacer para ayudar, ¿no? Estos días me dediqué a buscar aquellas personas cercanas que podrían estar pasando un mal momento. Y dije, ¿cómo les podemos ayudar? Dije a mi esposa, háblale a tal persona, oye, ¿cómo vas? Sí, no estoy bien. Ah, bueno, vamos, te vamos a echar la mano. Gente que ya no trabaja conmigo, le mandamos despensas. Gente que anteriormente trabajó con nosotros, buena gente. Hay que dejar huella, ¿no? Y reitero, el éxito al final, van a llegar al éxito el día que lleguen a sus casas, lleguen a su cama y digan, hoy me siento feliz. Y el día que se levanten, pongan el pie, y aunque a veces cuesta, y digan, wow, qué felicidad, ¿no? O sea, estos días hay un tema muy importante también atado con el éxito, que también lo quiero dejar en la mesa, que es la alimentación básico. Alimentación. Sí, la alimentación es muy, muy importante. Y hacer ejercicio, no se olviden del hacer ejercicio. Ese es muy, muy importante. Y pues hasta ahí, si quieren, me gustaría escucharles y responder a todas aquellas dudas que yo pueda dar solución, ¿no? Marc, tenemos una pregunta ahorita. Sí. La primera pregunta, ay Dios mío, voy a pasar rápidamente, es, ¿cuál es tu mayor sueño en el ámbito empresarial aquí en Quintana Roo? ¿Cuál? El tuyo. ¿Cuál sería tu mayor sueño en el ámbito empresarial aquí en Quintana Roo? Mi mayor sueño, pues, poder seguir creando
lugares, o sea, mi máximo sueño empresarial pues sería poder satisfacer a toda la gente que llega a nuestro territorio con algo que tenga que ver conmigo, ¿no? Y que de alguna forma pueda lograr crear algún producto que satisfazca las necesidades de toda la gente que nos visite, ¿no? O sea, ese sería mi máximo, que es un poco lo que persigo en cada uno de los proyectos que hago, ¿no? O sea, siempre buscar dejar huella y crear una experiencia única para la gente que nos visita. Perfecto. Marc, yo rápidamente te voy a platicar que no es la primera vez que tengo el gusto de escucharte. Siempre es muy placentero escucharte. Y a inicio de año, yo tengo la dirección de vinculación y turismo ahí en la universidad. Así que, bueno, nos pusimos las tres a hacer nuestro vision board. Aquí lo pongo, nada más para que se motiven las que están tomando el curso ahorita, porque sin lugar a dudas es importante tener una visión de a dónde queremos llegar, porque no podemos llegar a ningún lado si no sabemos hacia dónde vamos. Y fue muy emocionante estar haciéndolo, estar pensando en todo esto. Así que, bueno, muchas gracias. Y quiero compartirte algunos de los comentarios que están saliendo en el chat. Dice que excelente, Marc, me gustó mucho la concepción del éxito con la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones y felicitaciones por todos los apoyos dados, sobre todo el dado a las personas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. En nuestra área de especialización, y sé que es una de las poblaciones más vulnerables y las menos apoyadas. Nos ponemos a sus órdenes en la Universidad de Riviera, como saben, y dicen, sí, es muy bueno, funciona, además de que se genera una dinámica muy agradable. Cuando se está, no le está, te están agradeciendo, dicen gracias, muchas gracias. La red es fallando un poco, pero bueno, algunos fueron muy útiles las reflexiones. Todo, me gustaría responder, Ruth, aquí veo a Alejandra Álvarez, que dice, sí, pero lo que se ayuda no se presume, simplemente se apoya. Y estoy totalmente, quiero responderle porque creo que es importante. Cuando uno, bueno, hay dos temas importantes, ¿no? Uno, yo llevo muchos años haciéndolo y nunca se lo conté a nadie. Lo que pasa que cuando te vuelves líder, en mi caso como líder empresarial, por ejemplo, del lado de Coparmex, en el lado empresarial dentro de los desarrollos inmobiliarios, indirectamente te vuelves un ejemplo a seguir en lo bueno y en lo malo, ¿no? Entonces, precisamente, yo les cuento hoy, primero, esto es una plática en donde estamos intentando forjar que cada uno de ustedes logre el éxito en la vida, ¿no? Que era un poco cuál es tu propósito, que era un poco el temario de esta plática. Yo les comenté que es muy importante, porque esto está estudiado científicamente, el altruismo. Y dentro de ese lado de altruismo, les comenté que uno de mis sueños siempre fue ayudar a los demás. Lógicamente, en el transcurso de los años hemos ayudado y es hasta hace poco que lo publicito por dos motivos. Uno, porque al ser ejemplo se vuelve una cadena, digamos, positiva y en ese GMB apoyó, podemos lograr que más gente apoye. Entonces, lo que estamos es poniendo ejemplo para que la gente se sume a esa iniciativa. Y en segundo lugar, y no lo hablé, y es algo que también hay que tener muy claro, me mandó por una serie de situaciones de la vida, el otro día mi suegro me manda un texto de un filósofo francés, amigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Y qué quiero decir en eso? Que el éxito, y pueden ver también la película o el documental de Heineken, pueden ver muchísimos documentales, el éxito también hoy trae los haters, ¿no? Y entonces cuando uno
se vuelve de alguna forma, pues tiene cierta incidencia en su territorio, o en su gremio, o en su mundo, también existe ese lado oscuro que siempre ve lo malo de, pues, del desarrollo, del crecimiento, y de alguna forma yo llevo tiempo que he sido precursor de trabajar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad no tiene únicamente que ver con comprar placas solares, poner plantas de tratamiento. Es un ejemplo en mi mundo, en mi sector, en el inmobiliario, donde lógicamente para desarrollar tenemos que mover árboles, ¿no? Entonces, el lado, la sustentabilidad hoy en día es como un empresario como yo, cuando hace un desarrollo en playa, en Tulum, cómo puede que ese desarrollo incida positivamente en la sociedad y en el territorio. Y por ahí me iba, digo, para responderle que no todo es por un tema de ego, y no, diferente sería que yo fuera a todo el mundo a decirle que yo hago eso. Yo cuando lo hago es porque hoy me considero un líder que puede ayudar a que más gente haga lo mismo. O sea, lo veo por ese lado, no por el lado de contar lo que hice o lo que no hice, ¿no? Simplemente ahí les dejo de reflexión. ¿Qué más, Ruth? ¿Alguna pregunta más que quieran alguien? Claro. De hecho, justamente es lo que yo te comentaba hoy, ¿no? Que no sabía yo de todas tus empresas, yo no sabía que estabas tú apoyando estas diferentes causas. Entonces, bueno, el enterarme ahora, después del tiempo de estarte escuchando, sí me sorprendió. Así que gracias por compartirlo. Okay. Perdón, no sé si se me escucha, pero en realidad tenemos muchos mensajes positivos que dicen así, felicidades Mark por recordarnos la importancia de ayudar a los demás, ya que en estos tiempos muchos nos hacemos de la vista gorda, es importante contarlo. Hola, yo trabajo en temas de desarrollo sustentable y medio ambiente y me interesa mucho irme a vivir a Quintana Roo, ahora vivo en Panamá y trabajo en la ONU. Si hay alguna posibilidad ahora que pase la pandemia, me gustaría contactarte, Mark Puyol, o a quien lleve el área de responsabilidad social y ambiental para identificar oportunidades. Y bueno, finalmente, de acuerdo a la neurología, las personas están en vivir la solidaridad con los demás. Alguien más comenta que te conoció hace varios años cuando eras empleado como, bueno, se llama Miguel Ángel Flores, dice, conocí a Mark desde hace años cuando era empleado de una asociación, siempre me ha inspirado como empresario hasta ahora a crear mi empresa y vender sus desarrollos. E incluso a nosotros nos ha donado uniformes para equipos de baloncesto, de jóvenes, deportistas, es por todo Mark. Gracias por compartir, dice Angélica Flores, tu experiencia, el crecimiento como persona es el más importante, te mantiene con los pies en la tierra. Carolina Quiroz dice, incidir en la sociedad de manera sustentable e identificar los límites de los servicios ecosistémicos. Eva González dice, hola, buenas tardes, ¿algún libro que nos recomiendes que sea de liderazgo o inteligencia emocional? Muchas gracias por este espacio, soy recién egresada de la universidad. Y escuchar esta charla abrió más el panorama de lo que yo quiero y busco en mi desarrollo, en mi crecimiento profesional. Un saludo. ¿Algún libro, Mark, que puedas recomendarnos? Bueno, mira, yo siempre, a mí me han funcionado a veces libros muy más inspiracionales, no tanto del tema motivacional. Yo les diría que empiecen por... A mí me gusta mucho el del poder de la hora, de Power of Now, ¿no? De Eckhart Tolle. Este es un libro muy interesante sobre el despertar espiritual. Yo empezaría por ahí para luego ir entendiendo más cosas de la vida. Pero, bueno, más o menos de todo lo que... Yo les diría este como uno de los que considero que hay que leer pues para seguir... dando pasos, el secreto, el de la ley de la atracción, ese es básico. Y sobre todo, yo les quiero dar también un poquito de positivismo. Yo siempre he tenido ese lado que Dios me dio, mis papás, los mentores que tuve, porque he tenido varias personas importantes en mi vida, entre ellos
mi abuelo, que tiene muy poquito que falleció. Y les quiero decir que no hay nada en la vida como hacer el bien. Y eso, el mundo está hecho, la realidad, para que no siempre hagamos el bien. Desgraciadamente, está demasiado fácil el irnos por el lado malo. Eckhart Tolle. Luego, si no, les mando mi correo y me mandan y yo les mando exacto el libro. Es muy importante eso y les digo algo. En mi caso, y también lo quiero decir aquí, el 99% de mi éxito, primero, pues mis papás, que a mí, por suerte, fueron y son un ejemplo a seguir, incluso hoy como pareja. Eso me dio mucha estabilidad emocional, me dejaron equivocar, me dejaron tomar decisiones y hoy el 99% de mi éxito se lo debo a mi esposa, y lo digo públicamente y lo diré tantas veces como sea necesario, porque de alguna forma ella ha sido, es una mujer muy espiritual, muy religiosa, que me ha enseñado a aterrizarme, porque muchas veces yo siempre he sido un gran soñador y a veces necesitas a alguien que te aterrice un poquito. Así es, Eckhart Tolle, muy bien. Y necesitas a alguien que te aterrice y yo le debo el 99% de mi éxito a tener una gran compañera de camino, de vida, tanto empresarial como personal, y no les voy a negar que desde el nacimiento de mis hijos, yo creo que mi vida pasó a un nivel mucho más superior personalmente, mentalmente, de madurez, y bueno, pues ahí decía cómo ayudó a conseguir el equilibrio en su vida tan ocupada. Pues le reitero, la familia, porque yo en mi caso, uno de mis primeros puntos fue en el momento que logré tener la independencia, vamos a decir, laboral, ¿no? O sea, ser empresario, he logrado poder dividir perfectamente el tiempo personal con el trabajo, aunque no siempre se puede al 100%, pero sí, yo desde que nació mi hijo intenté quitarle un día a la semana, un día de la semana, en este caso los viernes, y no trabajar, ¿no? Me pregunta, buenas tardes, ¿tienen algún comentario sobre la construcción de desarrollos habitacionales sobre cenotes en referencia al cuidado del ecosistema en nuestra zona? Pues, ¿algún comentario? Bueno, yo les diría que pues, los cenotes es uno de los, yo diría, pues de los puntos pues más bonitos que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Junto con las playas y con la selva y con la parte de arquitectónica, digamos, de las pirámides. Y yo diría que los cenotes, hay formas de desarrollar alrededor de ellos sin impactarles, pero lógicamente se debe tener pues, muchos cuidados ecológicos pues, de no dañarlos, ¿no? Veo aquí, dice, ¿cómo podríamos motivarnos a nosotros mismos en algún momento cuando pensamos en que todo es muy difícil y queremos abandonar nuestros sueños? Pues yo les diría que la única forma de poder lograr el sueño es caerse, o sea, tienen que caerse para volverse a levantar. Y en este tema de la parte motivacional, pues gana el que sabe caer y volver a levantarse. Lógicamente, el que no se levanta, pues se acabaron los sueños. Y la única forma de lograr el sueño es volver a levantarse. Y reitero, depende de uno. Y yo, digo, a mí me pasó hace años un tema de esos, en lo personal, de amores, ¿no? Y tuve una situación en mi vida que me bloqueó. Y la única forma que tuve de salir fue pues a raíz de mí mismo, ¿no? Primero me leí el libro este que les dije, luego me fui a hacer un poquito de acupuntura y dije, pues tengo que salir, sí o sí, ¿no?
Y bueno, yo les diría que no importa el entorno que tengan hoy en día, no importa el estar abajo, el que tengan un entorno difícil, de que se puede. Y les digo una cosa, aquellos que lo tienen más difícil son los que el día de mañana pueden lograr más. Y les diré una cosa, todos los grandes empresarios mexicanos, o la gran mayoría, hablo de los que lo hicieron ellos desde cero, la gran mayoría llegaron a México en un barco, escondidos y sin nada. Y en ese caso, probablemente todos ellos, ninguno de ellos había ido a la universidad como ustedes. Así que la realidad es que si esas personas sin estudios, sin dinero, sin familia, lograran grandes imperios en México, sí se puede. Y lógicamente, pues si tu entorno es más favorable, puede ser más fácil. No sé si respondí. ¿Alguna pregunta más, Ruth, que quieran que no haya respondido? De hecho, dejaron unos datos, te los voy a pasar después, para que quieren contribuir contigo en caso de que necesites a alguien para estas labores altruistas. Y hay muchos comentarios, te los voy a pasar, muy, muy agradecidos, muy inspiradores. Creo que todos, o te los pasamos directamente para que los leas después. Ok. Porque preguntas ya no tenemos, te los pasamos. Si alguien más quiere preguntar algo, yo encantado. Y si no, yo les abro las puertas a que en adelante, ahí a través de Ruth, le pidan mi correo electrónico y me puedan contactar cuando tengan cualquier cosa, y en la medida que podamos, esperemos poder ayudarles. Y otra cosa para terminar, Ruth, es muy importante que esta situación que hemos vivido estos dos últimos meses van a marcar, lógicamente, va a marcar el futuro de todos nosotros, pero yo les quiero dar un mensaje positivo. Es que yo viví Vilma, viví el swine flu en el 2008, 2009, la caída también de la hipotecaria en Estados Unidos 2008. Y les digo algo, cada vez que tuvimos una de esas caídas, empezando por el Vilma y terminando por la influenza, nuestra economía se fue para arriba. En estos momentos sabemos que va a ser difícil, muchos de ustedes seguramente lo están viviendo en casa, están viendo uno, el estar confinados, que es algo difícil para todos, y me incluyo, aun con toda la gran felicidad que me considero una persona feliz, también me está costando, pero les digo algo, viene una nueva etapa. Es importante que observemos, yo estos días he observado muchísimo, me he puesto a observar los pájaros, me he puesto a observar los animales, he puesto a observar todo lo que he podido ver enfrente de mi casa, y creo que es momento de reflexión. A mí me ha servido para reestructurar mentalmente dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Me ha servido para también reinventar mis empresas, y bueno, sin cambio no hay crecimiento. Y recuerden eso, nunca quedándose en el mismo lugar, haciendo lo mismo, van a poder crecer. Muchas gracias. Mark, muchas gracias a ti. Yo creo que con eso nos vamos. Agradecemos mucho todo el tiempo. Lo que sí quería yo por último comentar es que la Coparmex tiene vinculación con la Universidad Riviera. Entonces, para todos estos estudiantes que están por ahí, que quieren hacer su servicio social, tanto la Coparmex como GMB están abiertos, uno para prácticas profesionales, otro para servicio social. Sin lugar a duda, tendrían un líder súper motivador, súper exitoso, que no es miedoso de compartir todo lo que él sabe. Por mi parte, por la parte de la Universidad Riviera, te agradezco toda el compartirnos qué te ha llevado al éxito y de qué manera lo podemos hacer nosotros. Muchísimas gracias. Ya te paso yo todos los comentarios después. Y que tengan excelente tarde. Muchísimas gracias. Y como tarea se va que hagan el Vision Board, ¿correcto? El Vision Board, ya queda poco.
Pórtense bien, quédense en casa y en breve estaremos en la calle disfrutando de la fantástica Riviera Maya. Los que estén aquí, los que están en otros lados, cuando nos visiten. Exactamente, pues aquí los esperamos, los que no estén por aquí. Muchas gracias, Marc. Hasta luego, todos.